amigos, gracias por estar con nosotros y regresamos aquí a Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Espero que estés entendiendo lo que es en sí esta experiencia del desprendimiento de tercera dimensión para pasar a nuestro cuerpo físico sutil, que es de cuarta dimensión. Como ves, aquí no menciono que la muerte y que los espantos y que... No se trata de eso. Aquí se trata de tener un conocimiento más científico y un conocimiento más real, más tangible, que no sea ni religioso ni metafísico, sino que sea un conocimiento práctico. Entonces, imagínate al abuelito que ya se fue y que tú lo ayudaste con sus masajes y con las palabras que le diste a irse. El abuelito se va a ir. Pero ¿qué pasa si tú no sabías de estos masajes? Si todos lloraron, si todos no, porque hay gente que hace un dramón. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que murió, cuando todo mundo sufre y grita y se tira al piso y se desmaya de la impresión, es porque la persona que murió en vida no fue una persona tan buena. Fíjate bien lo que te digo. Un día un sacerdote llega a un funeral y ve que todo mundo está tranquilo, todo mundo platicando, todo mundo normal, bien, o sea, sí se ve triste, pero están bien, tranquilos, se siente una atmósfera de paz. Dice el padre, se ve que la persona que murió era una buena persona, para que la quieran tanto. Yo no veo aquí gente sufriendo desesperadamente. Entonces, cuando hay llantos muy intensos, es que la persona fue pues un poquito desequilibrada en su vida real, en su vida en tercera dimensión. Vamos a un caso antes de decirte, yo creo que me voy a llevar a otro programa, antes de decirte qué pasa con el abuelito que murió normal y que ya lo ayudaste a desprenderse. El abuelito no sabía, ni tú tampoco, y vienen lloridos, vienen quejidos, vienen reclamos. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué a los demás le dejaste la casa, abuelito? Y ya sabes. Bueno, el abuelito no sabe que va a morir. Y el abuelito de repente muere. A veces es tan fuerte la experiencia, de tan terrible el deseo de no morirse, que de repente el abuelito se despierta y dice, ah caray, qué bien me siento, ah caray, y ve a todos, y ve que todos están viéndolo, y todos están llorando, quejándose y reclamándole, y se para y dice, véanme, pero nadie lo escucha, nadie. Entonces se para y los quiere tocar y los atraviesa, y dice el abuelito, ¿qué pasa, que no me oye, que nadie me puede ver? Nadie me puede oír. Y se da cuenta que nadie se da cuenta. Voltea y esa impresión es muy fuerte. Ve su propio cuerpo ahí. Entonces, el abuelito que no sabe qué está pasando, por qué se está viendo, por qué está viendo esto, se queda en la casa, el único lugar que conoce. Y entonces la gente dice, el abuelo, se aparece el fantasma del abuelo. De seguro has de haber oído esto. ¿Has visto fantasmas? Yo hasta hace, y te lo conté, un año pude ver uno. Hasta hace un año, un fantasma. Lo vi en la colonia Chimalistac, te lo dije. Te lo he dicho algunas veces. Bueno, entonces el abuelito se va a quedar ahí un buen tiempo. ¿Cuánto? Hasta que él pueda cumplir y resarcir el daño que en tercera dimensión ocasionó y se ocasionó a sí mismo. Entonces dicen los maestros que se puede quedar hasta 600 años ahí, atorado en el astral. Hay tres niveles de astral o cuarta dimensión, que son el bajo astral, donde están los verdaderamente negativos, los secuestradores, asesinos, etcétera, están en bajo astral, y eso sí, a nadie se le desea. Ojalá nadie pase por esa experiencia de ustedes que nos hacen el favor de vernos. Ojalá jamás tengas esta horrible forma de pasar de un estado a otro. Te quedas en el limbo. Y en ese limbo la gente a veces te puede ver. Y tú
de tanto tiempo que estás ahí, logras ya mover objetos incluso. Entonces, a veces las personas oyen que se caen las vajillas en la cocina, imagínate. Esto yo lo he oído, yo sí lo he oído junto con muchas personas, cómo se cae la vajilla de la cocina, te espantas, vas a la cocina y no hay ningún plato tirado. Oyes canicas, oyes que te tocan la puerta, oyes que te tocan los vidrios, digo, eso yo ya no lo he oído, pero hay gente que dice que lo oye. Oye, que le oye, que le hablan al oído, que alguien se sienta en la cama. Todo esto es porque la persona que está atorada te quiere decir, ayúdame. ¿Cómo puedes ayudar a una persona que está atorada? Solo hay una clave: subir la vibración, conectarte con los maestros de cuarta dimensión para que vengan por tu familiar. ¿Cómo? La oración. La oración. La oración es el camino más indicado para que tú al orar, recuérdate, lo había dicho, la combinación de fonemas producen una sonoridad tal que suben la vibración, y al subir la vibración, tu familiar que está en una baja vibración es influenciado por la vibración de la oración, y entonces hay un puenteo con la gente que está en otro universo paralelo y que vibran mucho más alto. Entonces se dan cuenta que ahí está y pueden venir por él, abrirle la puerta luminosa, él entrar, se dice puerta o túnel, pero realmente estamos viendo otra intensidad de luz, que es la luz de la humanidad de cuarta dimensión. Y para esto vamos a ver la imagen, una de las imágenes que tenemos ahí, que es una imagen, creo que es la 7, que es una ciudad de cuarta dimensión, que fue hecha obviamente por un artista que decía que así percibía él personalmente esta cuarta dimensión. Vamos a ver la imagen para que, no sé, creo que sí es la... Ándale, exacto. Mira esta ciudad, ahorita la vas a ver. Se llama Ángel de la Guarda. Ahora estás viendo en el recuadro una ciudad de cuarta dimensión, recreación de una persona que visitó la cuarta dimensión, y que aquí nos pone una muestra, porque te había dicho que nos llevan 600 años de adelanto. Imagínate que tú, cuando te desprendes o vienen por el abuelito de repente pasa como por una cortina de agua, entra otra humanidad, lo reciben, sufre el shock porque es impresionante. Tienes mayor conocimiento, de repente en una fracción de segundos, entonces tienen que limpiar tus chakras, tus esferas mentales y tu cuerpo físico sutil de toda la porquería que arrastramos de la tercera dimensión. Imagínate la contaminación que has de tener. Y te voy a decir cuál es la primera de las contaminaciones. Este planeta es muy primitivo, aún comemos seres vivos, aún se sacrifican animales. Eso... señal de una civilización muy atrasada. Este planeta está muy atrasado para comer aún seres vivos. Entonces vamos a cuarta, y en cuarta, ya que estamos limpios, nos explican la situación, la entendemos mucho mejor, y entonces estamos un periodo hasta de 60 años en cuarta dimensión. ¿Qué hacemos en cuarta dimensión? Pues estudiamos, nos seguimos preparando, nos enseñan muchas cosas que en ese momento decimos, pues siempre lo he sabido. Claro, siempre lo has sabido, pero como estabas en tercera, tú ignorabas que tenías un cuerpo de cuarta, y que cuando tú te duermes, fíjate este conocimiento que te voy a dar, cuando tú duermes se levanta cuarta dimensión y tienes una vida allá. Y a veces tienes sueños que dices, esto no fue un sueño, estuve en otro lugar, estuve con otras personas y estuve aprendiendo cosas. No soñé en las obsesiones que tengo de otros momentos. No soñé en lo que me pasó hoy o en lo que me pasó ayer o en cosas que me podrían pasar. No, 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 no. Sueños donde conoces personas que nunca has visto y donde estás aprendiendo cosas. Estos no son sueños, estas son experiencias de la cuarta dimensión, de tu cuerpo de cuarta dimensión. Entonces imagínate tú la experiencia que se tiene cuando vas a cuarta. Pues recuerdas todo y dices, siempre he estado aquí, pero ahora lo entiendo porque tengo mayor capacidad mental. En tercera, ¿cómo vemos esto?
de repente ves a un hermano tuyo que se levanta sonámbulo. ¿Has oído hablar del sonambulismo? Bueno, hay personas que sonámbulos dicen cosas de esta vida, pero hay sonámbulos que se paran, salen a la calle y andan por las calles, sonámbulos, y los ves que cierran los ojos, como que les lastima la luz, claro, porque no es la misma luz que cuarta. Entonces a veces tu gemelo de cuarta viene a la tercera dimensión. ¿Cómo ves este conocimiento? Entonces los sonámbulos en la mayoría de los casos vienen de la cuarta dimensión a tercera, a conocer tercera, y nosotros a veces vamos a cuarta y es cuando despertamos y dices, juro que era verdad lo que soñé, juro que estuve ahí, es más, hasta siento la sensación del clima, es más, me pegué en la mano y me duele. Esas son experiencias de cuando tú vas a cuarta. Amigos, vamos al último corte, regresamos aquí a Séptimo Cielo, la vibración en el amor.